Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. A esa mujer, líder indiscutible de las masas populares de Sosúa y más allá, de fino tacto, trabajadora y capaz, la compañera Melania Guzmán. A ese político fino que ha hecho por sí solo el nombre, ha hecho grande por sí solo el nombre de la familia reformista en esta parte este de la provincia de Puerto Plata, el vicealcalde actual y líder de ese partido, el compañero Wilfredo Olivenses, William Chávez. Hoy, compañeros y compañeras, no es un día para política ni para dar grandes discursos. Yo no he venido a decirle aquí que aspiro a nada. Solo he venido a dos cosas. Primero, preguntarle, ¿a quién no le gusta aquí el arroz con habichuela? Porque la alianza reformista y PRMista es mejor que el mejor de los arroz con habichuela. Y yo soy loco con el arroz con habichuela. Y en segundo orden, he venido hoy aquí por instrucción del próximo presidente de la República, el compañero Luis Abinader, para celebrar con ustedes el hecho de que esta es la última Navidad que le queda a los amigos del Partido de la Liberación Dominicana en el poder, porque de que se va el compañero se va. Nosotros, los PRMistas y los reformistas aún más, decía el presidente Balaguer, que nosotros no comíamos solo, ¿cómo es? No dormíamos solo, no bailábamos solo, ni comíamos solo, y por tanto hemos venido en Navidad a con ustedes a celebrar en unidad un compartir armonioso, fuerte en abrazo, y así entonces asumir en enero la victoria, no solamente del compañero Luis Abinader, de la compañera Mélida Guzmán, del compañero Willy Olivenses, de nosotros, de cualquiera que pueda participar, sino la victoria fuerte de este partido en Sosúa, que ustedes saben que aquí hay corazón, aquí hay compromiso, aquí hay tesón, y que ese ayuntamiento lo tomaremos nosotros nueva vez y tomaremos el Palacio Nacional. Hasta la victoria, compañeros y compañeras, y que sea esta una Navidad gozosa, el preludio de lo que serán las Navidades con nosotros, los PRMistas y los reformistas en el poder. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.